Las hogueras se encienden al llegar la noche, una noche muy especial y la más corta del año. Es el momento en el que el hemisferio norte de nuestro planeta se inclina, como en una reverencia hacia el astro más brillante de nuestro sistema solar, ese al que nuestros ancestros han venerado en todas las épocas y culturas. En Arico, un grupo de alumnos y alumnas han escuchado a sus mayores contar historias, relatos que no se encuentran en los libros y que se transmiten de una generación a otra para no caer en el olvido. Mucho antes de que la Iglesia Católica hiciese coincidir el 24 de junio con el nacimiento de San Juan Bautista, el culto al sol era y sigue siendo motivo de celebración por parte de muchos pueblos, y sus costumbres rinden homenaje a la naturaleza. Las hogueras o los baños de medianoche como símbolo de renovación, las hierbas aromáticas que purifican el aire, los refranes, el baile, las curaciones y otros rituales mágicos que nos conectan con sus elementos: aire, tierra, agua y fuego. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Vengo para que me cuentes la tradición de la noche de San Juan. Pues adelante, bienvenida. Gracias. En Arico, la noche de San Juan, había una tradición para las personas solteras, que era meter tres papas debajo de la cama, pero no tres papas normales. Una era pelada, la otra era medio pelada y la otra sin pelar. Se metían debajo de la cama, a como viniera, sin saber la posición y sin nada. Después, al día siguiente, tú ibas y metías la mano sin mirar nada y cogías una papa. Si te tocaba la que estaba pelada, el futuro de tu novia era un poco negro. Si cogías la medio pelada, pues era una vida normalita. Y si por suerte te sacaba la que estaba sin pelar, pues era abundancia por todas partes, pues. Y así que esa es la tradición que había para la noche de San Juan. Una de las tradiciones que hacíamos por San Juan era los tres vasos con una clara y agua. Y al siguiente día nos levantábamos por la mañana y íbamos a dar con los vasos. Y decíamos: San Juan bendito por ser tu día, quiero que me repares la suerte mía. En un vaso había un barco, o había una iglesia, o había un cementerio. Entonces, si salía el barco, era viaje. Si salía iglesia, era casamiento. Y si salía cementerio, era muerte. Esa tradición venía de nuestros padres, que fueron quienes nos la enseñaron. A mí, a mi hermana, a mi hermano, todo. Los papelitos con nombres es una tradición común para las antiguas ariqueras. Consistía en escribir en un pequeño papel el nombre de su amado y dejarlo reposar doblado, flotando en una vasija con agua durante la noche de San Juan. Según la tradición, si a la mañana siguiente este estuviese abierto, el portador del nombre será el futuro marido de la joven. Hay costumbres que, por no reparo, ir a bañarse desnudas, por ejemplo, por la noche, la abuela con su nieta. Apenas te decían esa información porque era mal visto, incluso en la actualidad, ¿no? Pero es algo que me encanta porque es la fusión entre la cultura cristiana y la cultura pagana, o cultura guanche, o cultura aborigen, ¿no? La mezcla de los dos. Yo tuve la gran suerte de trabajar en el año 1995, con Ancina aquí en Arico. Y dio la casualidad que preguntaba todos los temas de antes, porque a mí me encanta temas, costumbres, tradiciones. Y resulta que una señora, doña Cándida, me comenta que en la era del viso, justo aquí donde está el instituto, veían ver bailar el sol. Yo había tenido referencias, porque Torriani y Vieri Clavio lo nombran ya, que si los salvajes guanches veían ver bailar su dios, ¿no?
pero de directamente de una persona son ellas. Doña Cándida Díaz Gómez, con 10 o 12 años, estamos hablando de 1940, iba con una señora mayor, doña Silveria, y otra prima lejana con ella, que también tendría su edad, 10 o 12 años, a la era del viso. Y en la era del viso traían un cubo con agua. Con un crucifijo se arrodillaba, mojaba el crucifijo en el agua y se presionaba. Se levantaba, se echaba por encima de ella un vaso de agua y ella le echaba por encima un vaso de agua a doña Cándida y a María. Y veían el sol bailar. Ellas bailaban con el sol y tocaban las palmas al ritmo del tajarat. Yo pienso que si no se transmite a la gente joven la información, llega un momento en que se corta y en el momento en que no se identifiquen con esto o no sepamos valorarlo porque no lo conocemos, somos conscientes de que somos partícipes de romper el eslabón de la tradición oral. Y creo que la sabiduría popular y el encuentro intergeneracional es muy importante, no solo como herramienta educativa, sino porque es nuestro patrimonio.